We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Buenos días a todos. Nos encontramos en la edición 16ª del Foro de Gobernanza de Internet. En un par de minutos vamos a dar inicio a la sesión sobre la recuperación económica global. ¿En qué punto estamos? Nos encontramos en la ciudad de Katowice. Una parte de los participantes está aquí con nosotros, otros están en línea. Vamos a hablar sobre las consecuencias de la pandemia de COVID-19. La pandemia hizo que se tuviera que hacer frente a los problemas económicos. El desarrollo económico ya era muy desigual antes de que comenzara la pandemia. Lo mismo se refiere al nivel de la realización de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora podemos aprovechar la oportunidad de este periodo de recuperación económica post-pandémica para cambiar esta situación. La economía digital nos puede brindar aquí la oportunidad de avanzar en nuestros esfuerzos. Es importante invertir en las tecnologías de información y comunicación. Es importante que todas las partes de la sociedad tengan acceso a estas tecnologías. Es una de las lecciones, una de las conclusiones que sacamos de este periodo de recuperación pospandémico. Voy a presentar ahora a nuestros panelistas. Algunos ya están aquí presentes o conectados, otros se unirán después. Primero, Bostian. El ministro Bostian Kordinik, ministro de Administración Pública de Eslovenia. Buenos días a todos. Es un placer estar así. Por desgracia, tendré que dejarlos en unos cuantos minutos porque tengo otras obligaciones. Pues a lo mejor en este momento podrá referirse a la pregunta que constituye el tema de nuestro panel. Bien, en cuanto a las lecciones que hemos aprendido en el contexto de la pandemia de COVID-19, quiero decir que la pandemia hizo que cambiáramos la forma de ver la digitalización. También la digitalización ha acelerado. Las tecnologías digitales ahora resultan imprescindibles para que podamos continuar a trabajar, a estudiar y también a relacionarse con otras personas. También las tecnologías digitales nos permiten hacer compras en línea y, en suma, nos permiten continuar con nuestra vida día a día. La pandemia de COVID-19 también nos enseñó que podemos tomar mejores decisiones gracias al análisis de datos realizado de forma adecuada. Este análisis de datos profundizado es importante para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Por eso mismo tenemos que hacer todo para fomentar las tecnologías avanzadas como el Big Data, la inteligencia artificial y Internet de las cosas. Esta digitalización acelerada implica muchos beneficios. Sin embargo, por otro lado, la pandemia nos ha mostrado que en muchos puntos del mundo todavía existe una gran brecha digital o incluso la exclusión digital. Por eso mismo,
creo que las tecnologías TIC tienen que ser creíbles y tienen que colocar en el centro de nuestra atención al ser humano. También tienen que ser justas para que la transformación digital resulte un éxito. Tenemos que invertir en nuevas tecnologías y también en nuevas competencias, en las competencias humanas, ya que los seres humanos utilizarán dichas tecnologías. Muchas gracias. Creo que algunos de nuestros panelistas, aquellos que están aquí presentes en persona, por eso creo que ahora puedo referirme a una de estas personas, el ministro Al-Khatib, ministro de Comunicaciones y Tecnología de Siria. Buenos días. Es un placer poder participar en este encuentro. Tal y como saben, la pandemia ha afectado a todo el mundo. En este momento ya estamos hablando sobre la quinta ola del coronavirus. También ya hacemos frente a la nueva variante del coronavirus, el Omicron. ¿Qué es lo que nos ha enseñado la pandemia después del año 2019? Desde el principio de 2020, todas las ciudades del mundo tuvieron que hacer frente a cuarentenas, a confinamientos. Esto creó muchos desafíos para los gobiernos de todos los países del mundo. Los gobiernos tuvieron que garantizar la infraestructura adecuada para sus sociedades. Internet nos permitió la continuidad de muchos servicios. Internet funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Internet se ha convertido en nuestra casa. Se puede decir que el tráfico rodoviario ha sido sustituido por Internet o por el tráfico en la red, porque en la red, en Internet, han pasado y están pasando muchas cosas. El mayor desafío actual es que se tiene que invertir en la infraestructura, en las redes digitales. Todo esto para poder hacer frente a este tráfico tan intenso que estamos viviendo, experimentando en Internet. Por eso mismo hay que dedicar muchos recursos financieros a las inversiones en las tecnologías digitales. Asimismo, tenemos que desarrollar nuevos servicios digitales. Los servicios digitales se desarrollan de una forma muy acelerada, sobre todo si comparamos esta velocidad con el desarrollo de los servicios tradicionales. Por eso hay que invertir muchos fondos financieros en este campo. Creo que el señor Janusz Cieszyński, el secretario de Estado de Polonia, plenipotenciario para la ciberseguridad del gobierno polaco, puede tomar la palabra en este momento. Buenos días a todos. Me gustaría dar la bienvenida a todos vosotros aquí en Katowice, tanto a todos vosotros que están aquí en persona y también a todos los participantes en línea. Gracias a la tecnología que cambia nuestro mundo y en los últimos meses lo ha hecho de una forma todavía más intensa, podemos encontrarnos aquí en esta forma. Me gustaría recordarles que a causa de la pandemia, la edición anterior de esta cumbre, de este foro de gobernanza de Internet, fue anulada. En este evento podemos participar tanto de forma presencial como de forma virtual, en línea. Así que la pandemia nos muestra qué rápido cambia nuestro tiempo. Cuando pensamos sobre las tecnologías digitales, pues los cambios que nos esperan en este ámbito los podemos preparar pensando en los próximos años, en las próximas décadas. Sin embargo, en realidad hemos aprendido gracias a esta pandemia que nuestra vida puede cambiar de la noche a la mañana. Creo que la tecnología es
un elemento que influye en esta economía de escala. Los servicios digitales se están desarrollando de una forma mucho más rápida y cada vez se necesitan nuevas inversiones. Pero una vez realizadas las inversiones, podremos utilizar la tecnología ya existente para poder promover, divulgar las nuevas soluciones tecnológicas conseguidas en todo el mundo, para que toda la gente tenga acceso a estas nuevas tecnologías. Yo creo que esta revolución digital va a acelerar los cambios que ya estamos viviendo a día de hoy. También a día de hoy ya podemos decir que las tecnologías digitales van cambiando nuestro mundo. Me imagino que en el pasado los futurólogos estaban prediciendo estos cambios, pero este cambio está sucediendo aquí y ahora. Me alegra mucho poder estar aquí en Katowice. Katowice es una ciudad muy importante desde el punto de vista de la historia polaca. Es un evento internacional, lo que me alegra mucho, y los participantes, tal y como he dicho, pueden estar aquí con nosotros de forma presencial o en línea. Buenos días a todos y deseo unas deliberaciones muy fructíferas. Gracias. Yo también esperaba poder ir a Katowice en persona, pero a causa de las restricciones introducidas por el gobierno británico ha sido imposible. Antes de que nos conectemos con los participantes en línea, me gustaría pasarles un mensaje grabado en formato de vídeo. Estimadas señoras, estimados señores, estimados participantes, me gustaría tomar la palabra en nombre de la UNESCAP. Me alegra poder participar en esta cumbre digital que está transcurriendo en Katowice. Voy a intentar presentar la visión de los países de la región de Asia y Pacífico. Antes del año 2030, nuestro mundo va a cambiar. El cambio principal tendrá que ver con las nuevas tecnologías digitales. Tienen influencia en todos los aspectos de las economías. La aplicación de las nuevas tecnologías permite asegurar el contacto digital a todos los habitantes de la región, de manera que podemos crear una sociedad inclusiva digital. Desafortunadamente, tenemos problemas como el nuevo variante del coronavirus, el variante Omicron, lo que significa que la pandemia no terminará en los próximos días, quizás tampoco meses, con lo que tenemos que seguir lidiando con esta pandemia y seguiremos actuando en línea en muchos aspectos de nuestras actividades. Nuestra región es una región muy dinámica, una región que aprovecha las tecnologías digitales, pero también hay muchas personas que están excluidas de esta revolución digital. Prácticamente la mitad de los 4.000 millones de personas son personas que no tienen acceso al Internet. Esto hay que tomarlo en cuenta. Tenemos que recordar que tenemos que asegurar la reconstrucción económica de nuestra región y esto requiere la aplicación de nuevas tecnologías. Hay nuevas formas de acceso a la red, sin embargo, todavía el ritmo en el cual aseguramos el acceso a Internet a nuestros habitantes todavía no es tan rápido como nos gustaría. Sin embargo, observamos que en todos los aspectos vemos nuevas oportunidades. Yo voy a mencionar solo tres. Uno, la oferta. En la región tenemos la posibilidad de ampliar el número de inversiones en las tecnologías digitales. Tenemos pruebas de que durante la pandemia del año 2020, las tecnologías digitales en países como China o la República de Corea o Japón
han permitido asegurar la continuidad de las actividades económicas y también asegurar el flujo de información real y fidedigna a la sociedad. En cuanto a la demanda de inversiones a tecnologías digitales, van a dar muy grandes beneficios a todos los habitantes en cuanto, por ejemplo, a los estudios de toda la vida, a la inclusión en la educación, en cuanto al acceso a servicios para personas con discapacidades. Todo esto permite crear una sociedad más inclusiva. Obviamente, esto requiere también nuevas regulaciones y nuevas soluciones que serán implementadas por las respectivas entidades. Queremos que las entidades sean implementadas rápido y que existan una sociedad entre el sector público y privado en cuanto a este desafío. Queremos también asegurar el acceso a la sociedad civil para que toda la sociedad, de forma inclusiva, tenga acceso al sector digital. Queremos también que el desarrollo de este sector sea un desarrollo sostenible y para eso implementaremos planes de acción de ampliación de acceso a las tecnologías digitales en nuestra región. Es un plan que se compone de 3 pilares con 25 diferentes actividades que se trata de acceso a la red por todos los habitantes y cerrar la brecha tecnológica en la sociedad. Estamos seguros que podremos cooperar con otros socios en el marco de la Organización de las Naciones Unidas y en el marco de otras organizaciones que asegurarán el acceso a las tecnologías digitales y acelerarán el desarrollo de las tecnologías digitales de una forma inclusiva para toda la sociedad. Yu Zhenmin, el subsecretario para Asuntos Económicos y Sociales, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Muchas gracias, Jonathan, por ser el moderador de el recuperamiento económico en el mundo. Agradezco a todos los participantes de nuestro panel. Quiero subrayar también que es la primera vez que me encuentro en este foro. Doy la bienvenida a todos los participantes del IGF en Katowice. Esta es la 16ª edición, que esta vez tiene un formato híbrido. Así que tenemos participantes que están con nosotros en línea como personas que participan con nosotros aquí en el sitio, en Katowice. Tenemos que ver con una pandemia que prácticamente tiene influencia en la vida de todos en todo el mundo y es un problema con el que lidiamos desde hace 2 años. En el año 2020, desafortunadamente, el foro digital se realizó solamente de manera digital, pero esto fue posible justamente gracias a las tecnologías digitales que lo hicieron posible. Este año tenemos una fórmula híbrida con lo que tenemos ya las primeras señas que nos dan esperanza de que podemos volver a encontrarnos en el mundo real. La institución que yo represento, que es la entidad para temas económicos y sociales de la ONU, realiza diferentes análisis. El último análisis que hemos hecho es que el desarrollo económico va a crecer 5,6% en el 2020, 3,6% se redujo en el año 2020 el PIB mundial, con lo cual se ve que se vislumbra un futuro mejor, aunque quizás su ritmo no sea tan alentador como nos gustaría. Vemos en varios países señas de regreso a la normalidad, que desafortunadamente no es igual en todos los países. Vemos que alrededor de la mitad de los miembros de la ONU son países en los que desafortunadamente el nivel de crecimiento económico no regresará a los niveles de los del año 2019, de antes de la pandemia. Es decir, que no regresarán esos países a su nivel de desarrollo económico de antes de la pandemia.
Esto significa que tenemos que ser más eficaces para reconstruir nuestras economías. Esta es la situación que tendremos que lidiar en el año 2021 y no podemos perder nuestra fe. Tenemos que tener esperanza y tenemos que sacar experiencias de lo que ha sucedido en el año 2021. Vemos que hay mucho que hacer. El primer elemento, las vacunas. Vemos que en los países donde la vacunación es muy eficiente, esto tiene un impacto muy positivo para el crecimiento económico. Así que los programas de vacunación ayudan a regresar a la normalidad, ayudan a regresar al trabajo, ayudan a regresar a los conocidos modelos de consumo. También en el año 2021 y quizás también antes, en los países en los que se han realizado inversiones de protección de los habitantes de los efectos de la pandemia, el crecimiento, la reconstrucción es más eficiente y más rápida. Desafortunadamente, hay países donde los fondos para la inversión son menores y esto tiene su influencia en un crecimiento más lento. Se trata de países de ingresos económicos de nivel medio y países en vías de desarrollo. Así que, por una parte, fondos y por otra parte, el nivel de acceso a las tecnologías digitales. Esto también tiene un impacto muy importante. Las tecnologías digitales son aquellas que nos permitieron a nosotros, habitantes de este mundo, a mantenernos en contacto. Las tecnologías digitales también aceleran el proceso de reconstrucción. Esto también es una cuestión que tampoco es de igual acceso para todos en el mundo. Más o menos la mitad de todos los habitantes del mundo no tienen acceso a Internet, con lo cual ellos están excluidos de los beneficios que ofrecen las tecnologías digitales, como las compras por Internet, el acceso a la educación por Internet o el acceso a servicios médicos por Internet. Así que estos son también los países que van a tener problemas con el ritmo de su reconstrucción económica. Así que las tecnologías tienen un impacto directo en la velocidad de la reconstrucción, de la recuperación económica. ¿Cuáles son las conclusiones? Tenemos que promocionar en todos los países el esfuerzo para implementar programas de vacunación. Y nosotros tenemos aquí una iniciativa en la Organización Mundial de la Salud que el 70% de los habitantes de todos los países serán vacunados hasta la mitad del año 2022. Y esto es el objetivo que tenemos que realizar, que alcanzar. Solamente el alcance de este objetivo nos permitirá tener esperanza de que volveremos a un mundo normal, a un mundo pospandémico. Si no alcanzamos este objetivo, la reconstrucción económica va a ser muy difícil. Todos los países han sufrido a causa de la pandemia. El turismo, por ejemplo, ha sufrido mucho. Tenemos problemas con las cadenas globales de aprovisionamiento. Así que la vacunación, vacunación, vacunación. Hasta el año 2022 tenemos que vacunar la mayoría de la población mundial. Siguiente punto indispensable es las inversiones. No se trata solamente de inversiones infraestructurales, pero también se trata de inversiones que nos permitan mantener en vida las pequeñas empresas. Son las pymes las que muchas veces son aquellas entidades, aquellos sujetos que crean el mayor número de puestos de trabajo. Así que el tema de empleo, el tema de nuevas formas de trabajo son aspectos muy importantes en todos los países y esto tenemos que subrayarlo constantemente.
Para aumentar el nivel de empleo en los diferentes países del mundo, tenemos que cuidar de aquellas inversiones que nos ayuden a evitar una crisis social en el siguiente año pandémico. Las inversiones hay que fortalecer, tienen que ser inversiones encaminadas a ayudar a aquellos países que han sufrido de mayor manera a causa de la crisis que estamos viviendo. Se trata, entre otras cosas, de la crisis relacionada con la deuda. Muchos países, desafortunadamente, están al borde de su solvencia. Así que en los próximos meses tenemos la esperanza de poder ayudar a aquellos países. Y por eso estamos realizando un nuevo programa en el marco de la IGF que se concentra en justamente aquellos países que requieren inversiones concretas. Así que la crisis de la deuda es un aspecto muy importante en algunos países. Obviamente, en el pasado ya habíamos experimentado crisis económicas, pero nuestra intención es evitar una futura nueva crisis financiera a nivel global. El siguiente punto en cuanto a esta cumbre digital de la ONU, tenemos que aprovechar de esta plataforma como un lugar que nos ayude a crear soluciones encaminadas a una mayor inclusión social. Queremos buscar soluciones para reducir la brecha digital. Queremos ayudar a hacer más accesible las tecnologías digitales. Así que queremos aprovechar este foro aquí en Katowice para apelar a todos los dirigentes en el mundo a que promocionen, uno, programas de vacunación, vacunarse en sus familias, en sus comunidades, y de esta manera ayudar a su sociedad y a su país a salir de esta pandemia. Después de esto, podremos soñar con regresar a la realidad que conocemos de antes de la pandemia. Si este mensaje es muy importante, ahora vamos a escuchar a la directora Dorin Bogdan-Martin de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Muchas gracias. En especial quiero agradecer a nuestro anfitrión. Así que agradezco al gobierno de la República de Polonia. Es un debate muy importante para saber dónde estamos, qué es lo que hemos aprendido. Quiero retomar lo que dijeron mis colegas y mencionar lo importante que es todo el tiempo reducir la exclusión digital. Sabemos que la pandemia ha aumentado las comunicaciones digitales en el mundo a un nivel sin precedentes. Ha subido en un 17% el número de usuarios de Internet durante los últimos dos años. Sin embargo, sabemos también que 2,9 mil millones de personas, es decir, el 37% de la población mundial, son personas que nunca han tenido acceso a Internet. Y obviamente, durante pandemia, fueron estas personas las que fueron excluidas de acceso a mercados de empleo, acceso a información, acceso a servicios médicos. Además, casi 5 mil millones de personas son personas que tienen dificultades con acceso al Internet porque Internet es demasiado caro o demasiado lento o no funciona de una forma estable. Y esto me conduce a un segundo argumento
aquí tenemos la posibilidad de cambiar esta relación. Gracias a la pandemia hemos visto lo que podemos alcanzar trabajando juntos. La vacunación es un ejemplo de esto, de esta cooperación, y esto es lo que ha mencionado el subsecretario hace un minuto. En el marco de la Unión de Telecomunicaciones, nosotros hemos puesto en marcha todo un nuevo paquete de acciones relacionadas con la pandemia COVID-19. Y pienso que ahora mismo podemos decir que todos los países se encuentran con los mismos desafíos de cara al futuro. Tenemos que luchar con la exclusión digital, tenemos que invertir en una nueva infraestructura digital, tenemos que promover la transformación digital y obviamente tenemos que crear también una resistencia digital para crisis similares en el futuro como la actual. Los desafíos relacionados con la comunicación mundial son demasiado grandes para que cada uno de los países pueda lidiar con ellos por separado. Tendremos una sesión referente a la coalición digital. Aprovecho la oportunidad para invitar a participar en esa sesión. Pienso que todos los países tienen que aprovechar sus recursos para fortalecer la comunicación digital. Jonathan, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Durin. Ahora me gustaría ceder la palabra a doña Simonette Di Pippo, jefa de la Oficina de las Naciones Unidas para el Espacio. Este tiempo en que nos encontramos es muy importante porque, por una parte, todos estamos lidiando con los desafíos relacionados con la pandemia COVID-19. Y en cuanto a nuestra Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Espaciales, nosotros tratamos que los beneficios referentes a las actividades en el espacio puedan beneficiar a todos. Tratamos de aumentar la comunicación a nivel global y, así como lo han mencionado las personas que se han pronunciado hace unos minutos, esta crisis es una oportunidad para que todos podamos cooperar en nuestro esfuerzo para la mejora tecnológica. En cuanto a tecnologías, todo el tiempo tenemos desafíos importantes en cuanto al acceso de la población global al Internet. Así que la pandemia COVID-19 lo que ha hecho es un poco empujarnos en la dirección correcta para aumentar la comunicación a nivel global. Quiero decir también que el secretario general ha tenido un rol muy importante para fortalecer la cooperación digital. Esta cooperación digital, y en especial el informe del secretario general sobre la cooperación digital, también abarca recomendaciones muy concretas en cuanto a la comunicación global. El secretario general también subraya la importancia de la Our Common Agenda, o sea, nuestra agenda común, nuestro programa común en cuanto a las actividades de nuestra oficina, el espacio. De forma muy importante aprovecha los datos y la infraestructura digital. El espacio también es un factor que nos ayuda a alcanzar los objetivos de sostenibilidad de la ONU. Y se ha subrayado aquí varias veces que es un factor clave para el desarrollo sostenible, es la cooperación.
para nosotros el objetivo prioritario es el objetivo número 17 en cuanto a nuestros esfuerzos comunes. Muchas gracias. Ahora me gustaría pasar a un debate un poco más profundo. Está con nosotros Teki Akuter Falconer. Me gustaría preguntar si la pandemia ha obstaculizado alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. En mi opinión, la pandemia de COVID-19 nos ha demostrado que el mundo está más interconectado de lo que nos podía parecer antes. La pandemia de COVID-19 nos mostró también la importancia de la tecnología. Esto por un lado, pero por otro lado también nos mostró que la exclusión social aflige a muchas comunidades, por ejemplo, las numerosas comunidades de África. Veo que las políticas implementadas en mi país no tuvieron éxito en la lucha contra la pobreza. Por desgracia, veo que el nivel de la pobreza ha ido en aumento. Asimismo, cada vez hay más personas que sufren hambre. A pesar de la distribución de los recursos disponibles, no hemos erradicado este problema. Así que la pandemia de COVID-19 también ha influido en el nivel de la educación. Yo vivo en una localidad en que en una de las escuelas había un niño que durante la pandemia tuvo que dejar su educación, ya que en su casa no tenía acceso a internet, no tenía ordenador para poder participar en las clases en línea. Así que la pandemia también nos mostró la gran brecha digital y las grandes diferencias entre los pobres y los ricos, entre los países desarrollados y aquellos que todavía están en desarrollo. También lo vemos en el nivel de distribución de las vacunas. Me gustaría hablar en esta cumbre sobre la importancia de que nos acordemos de que ninguna de nuestras comunidades, de nuestras naciones, es una isla. Somos un organismo de vasos comunicantes. Lo vimos, lo estamos viendo durante esta pandemia. Vimos la importancia de que nadie se quede atrás. Para que esto sea posible, tenemos que asegurar la cooperación entre nuestros países, entre nuestras economías, entre nuestra sociedad civil. Todos tenemos que hacer todo, involucrarnos en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. En este momento, me gustaría preguntar cuáles pueden ser los obstáculos en el camino de en el camino hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que la conectividad desempeña un papel muy importante en el desarrollo de nuestras economías, de nuestras sociedades. No es cuestión de preferencias, es una necesidad. La conectividad nos permite estudiar, nos permite trabajar, así que es muy importante mejorar el alcance de internet, de las conexiones de banda ancha. También es importante garantizar la seguridad de la red 5G. La comunicación tiene que desarrollarse basándose en la transparencia y la cooperación. En el futuro habrá que realizar grandes inversiones para alcanzar objetivos relacionados con la conectividad global. Esto hay que hacerlo cooperando de forma muy intensa entre el sector privado y el sector público. Para que estas inversiones en la infraestructura a gran escala sean posibles, hay que colaborar. Esta es la condición necesaria para garantizar el acceso igual a la conectividad a internet. En Eslovenia intentamos apoyar el desarrollo de esta conectividad
uniendo fuerzas. También lo hacemos aprovechando recursos públicos y hacemos inversiones en el desarrollo de Internet de banda ancha. También llevamos a cabo infraestructuras con el objetivo de crear ciudades inteligentes. Espero que alcancemos estos objetivos muy en breve. Gracias por la oportunidad de participar en este panel y deseo a todos mucha salud. Muchas gracias, gracias ministro por haber participado en este panel. Nos quedan 6 minutos, ya que a las 12 en punto tenemos que acabar este panel. Así que en este momento me gustaría ceder la palabra al señor Mohamed Al-Khatib de Siria, el ministro de Comunicaciones y Tecnología. Muchas gracias. Creo que ante nosotros hay muchos desafíos. Sobre todo son desafíos con los que tienen que lidiar nuestros gobiernos si quieren alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Creo que el mayor desafío lo constituye la inversión en la infraestructura, ya que la infraestructura tiene que ser suficientemente fuerte para hacer frente a este tráfico tan intenso que estamos experimentando en estos momentos, en estas semanas en Internet. Hay que crear muchas plataformas digitales, hay que instalarlas. Gracias a dichas plataformas, los gobiernos podrán prestar servicios públicos dirigidos a sus ciudadanos. Me refiero sobre todo a las plataformas dedicadas a servicios de educación, también a los servicios relacionados con la sanidad. Otra inversión en la infraestructura que necesitamos tiene que ver con las redes de telecomunicaciones. Estas tienen que ser enormes para hacer frente a los desafíos actuales. Otro reto lo constituyen los contenidos digitales. Tenemos que crear dichos contenidos en Internet a una mayor velocidad. Y aquí, de nuevo, tenemos que crear contenidos para plataformas relacionadas con la sanidad, con la administración pública, también plataformas para realizar compras en Internet. Otra cuestión son los conocimientos. Tenemos que pasar conocimientos a los ciudadanos para que estos sepan realizar estas transacciones digitales de forma segura. Otro elemento que me gustaría mencionar tiene que ver con las nuevas competencias que se requieren de los trabajadores. Y aquí no me refiero apenas al sector privado, sino también al sector público. Todos los trabajadores tendrán que ganar nuevas competencias. Y estas competencias tienen que facilitarles la realización de transacciones digitales. Así que tenemos que crear también un nuevo currículo para los estudios universitarios, para que estos alumnos se sientan preparados para esta nueva era digital. Estas competencias son muy importantes en el contexto de estas necesidades de formación de nuevos trabajadores. Nos quedan 5 minutos, así que me gustaría preguntar lo siguiente. Sabemos que un gran porcentaje de la población global no tiene acceso a Internet. ¿Qué podemos hacer para acelerar este proceso de digitalización a nivel global para que Internet pueda ser utilizado por todos los habitantes del mundo? Por favor, les pido intervenciones muy breves, ya que estamos mal de tiempo. Lo que se necesita es una fuerte cooperación internacional. Hablando de la digitalización, no podemos olvidarnos de que en el mundo actual todavía hay 80 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Estas personas que ni siquiera tienen acceso a la luz, a la
electricidad, en el caso de estas personas, no tiene sentido hablar sobre acceso a Internet, ya que estos dos accesos están fuertemente relacionados. Por eso dije antes que necesitamos la cooperación internacional entre el norte y el sur. Esta cooperación será imprescindible para alcanzar este objetivo de digitalización. Por eso mismo, tenemos que crear coaliciones internacionales. En este contexto, la ONU puede desempeñar un gran papel. Sin embargo, necesitaremos mucho apoyo por parte de los países miembros y también otras partes interesadas. En los próximos años tendremos que unir esfuerzos para asegurar el acceso a tecnologías digitales a los más pobres, para que podamos hablar sobre el acceso global a Internet. Muchas gracias por este comentario. Y para finalizar, la señora Doreen Bogdan-Martin. Es muy difícil finalizar un panel como este. Sin embargo, quiero decir lo siguiente. Tenemos que reforzar la conectividad. Tenemos que mejorar los contenidos digitales y tenemos que mejorar el acceso a Internet. Y eso sí, tenemos que cooperar para mejorar la situación. La señora Di Pippo. Voy a ser muy breve. Tenemos que acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y nosotros, nuestra oficina, está preparada para apoyar este proceso a nivel global. Y a mí me gustaría añadir y decir que lo más importante es acceso a Internet. Esto significa que Internet, este acceso, no puede ser demasiado caro. Tenemos que crear competencias en el contexto de la digitalización y tenemos que garantizar la infraestructura pertinente. Cuando decimos que la gente tiene que tener acceso a Internet, esto quiere decir que tenemos que estar en contacto con aquellas personas que todavía no lo tienen. Y el señor Janusz Cieszyński, para acabar. Yo he realizado un cálculo rápido y he llegado a la conclusión de que en este momento necesitamos 100.000 millones de euros para que 3.000 millones de personas tengan acceso a Internet. Y yo creo que esto se puede hacer. Así que 100.000 millones de euros, nada más, para alcanzar este objetivo. Muchas gracias. Cuando lo presenta de esta forma, con este tono, sí que parece un objetivo alcanzable. Muchas gracias a todos panelistas. Les pido disculpas por haber comenzado un poco retrasados. Gracias por vuestro tiempo.